Buenas. Vamos a guardar unos minutos mientras se van conectando los demás. Unos minutitos vamos a empezar. Buenas, en unos minutitos vamos a empezar con respecto al tema que veníamos hablando antes, que era de la meditación y los distintos estadios de Samadhi. Así que aguardo unos minutos que se terminen de incorporar a otras personas. Mientras voy a leer un pasaje que es de Ganesh, a Ganesh. Es un festejo de Ganesh, en rituales en India con respecto a Ganesh, Ganapati. Ganesh, entre varias de las cualidades que tiene, una de estas es como tiene una gran sabiduría. Y esa sabiduría es importante para poder saber quiénes somos, para poder discriminar. En varios pasajes de los Vedas aparece Ganesh, y en uno de estos es Ganesh ayudando a Vedavyasa a organizar los Vedas, la fuente de conocimiento ancestral que es o dio de origen a todo el conocimiento de la India. Así que voy a hacer un canto de esos mientras se van incorporando. Ganapati Kavin Kavinamupamashravastamam Yedharajam Brahmanam Brahmanaspata Gananant Ganapati Gunghava Mahe Ganapati Kavinam Upamashravastamam Upamashravastamamiti Upamashravaha Yedharajamiti Yetha Rajam Brahmanam Brahmanaha Brahmanaspate Pataha Anaha Nasranvan Utibhisida Utibhinityuti Bhihi Sidasadhanam Sadhanamiti Sadhanam. Bueno, como les dije, este era un canto a Claude y Juan. Te veo y me hiciste acordar que no te respondí el mensaje. Cuando pueda el fin de semana, espero tenerlo presente, pero es como que los mensajes de WhatsApp quedan, van entrando, entran y salen, quedan por ahí al fondo de todo. No, es una manera fácil de organizar la comunicación. Así que bueno, cuando pueda ahí retomo la conversación por WhatsApp. Como les decía, Ganapati es. Fue festejado en la India. En el día de ayer y hoy hay festejos.
Y Ganesh es una deidad muy, muy adorable, muy querible, muy abrazada por la mayoría de la gente de la India y por muchos practicantes de yoga. Es como muy, muy, muy querido. Por mí también, muy querido. Así que bueno, este canto invoca la fuerza de Ganesh, que se lo suele invocar muchas veces para cuando uno emprende un proyecto, cuando inicia, porque es aquel que abre caminos. También es aquel que tiene como fuerza, pero vieron que tiene sensibilidad. El elefante, con su pata va tanteando donde apoya. No es que destroza todo. Y también, como les mencioné al principio, es considerado también como un gran sabio Ganesh. Por lo cual también fue llamado y convocado para ayudar a organizar los Vedas, junto con Vedavyasa. Bueno, vamos a seguir con la temática de la semana pasada, que estaba hablando de la meditación, la metodología de la meditación, qué entidades forman parte. Voy a hacer un pequeño raconto de eso que dije, pero básicamente en todo proceso meditativo encontramos tres entidades, por así decirlo: el meditador, el objeto sobre el cual se va a meditar y el proceso de meditar. Que también hay otra manera de llamarlo, que es, que lo mencionan los Diego Sutras de Patanjali, en el cual habla de el que sostiene, que es el meditador sostiene, el objeto que es sostenido, el objeto sobre el cual estamos meditando, que puede ser un objeto, un concepto, algo grosero, algo sutil, y el proceso de sostener, el proceso este de la mente que sostiene ese foco y lo sostiene ahí. En líneas generales, uno quiere ir al mercado a comprar verduras o comprar, por ejemplo, supongo, bueno, me faltan tomates para complementar la comida de hoy. Perfecto, agarra, me mandan a buscar los tomates, por favor, no te acuerdes de tomates. Bueno, perfecto, voy, tengo que comprar los tomates, ¿entiende? Voy agarrando mi cabeza, sostiene con mi memoria eso que me dijeron, tengo que comprar tomates, voy, llego. Llego al chino, digo, bueno, ¿qué iba a comprar? El día que iba a comprar. ¿Qué pasó? Eso que sostenía de golpe tú se me cayó. Ah, tomate, cierto. Entonces voy, entro, paso por las góndolas, voy caminando y de golpe veo. Uy, qué rico esto. Digo, veo algo, una alacena, algo que me atrae en los sentidos. Qué bueno está. Sigo mirando, mira, llegó esto. Entonces, solté lo que venía a hacer. Yo llevaba la plata para comprar los tomates. Entonces, de golpe, me copé con un par de cosas que veo ahí, que me gustaban mucho y no faltaban. Y ahora veo que otra vez están en el chino. Entonces, tú lo compro y, uy, sí, los tomates, ¿cierto? Bueno, sigo, sigo. Voy mirando. Bueno, pero ya sé que tengo los tomates. Pero bueno, mientras aprovecho y agarro este de la onda, que quedan pocos y suele haber pocos. Raro que el chino tenga de esto porque enseguida vuelan. Entonces, junto a todo, cuando llego al fondo, donde está la verdulera me dice, mira, me acaba de llevar la señora, la vecina de la vuelta, me acaba de llevar los últimos tomates que había. ¿Qué pasó? Mi mente no estuvo presente el objetivo principal, que era comprar tomates. Esa capacidad de poder sostener un foco, de poder recordar, agarrar algo y sostenerlo, es lo que se dice meditar. Por eso, en la práctica, Patanjali espera o propone al principio la manera más directa de poder erradicar el dolor, propone la meditación. Pero entiende que no todos van a estar listos. Pero primero nos da la herramienta que más nos va a llevar a sacar de ese lugar de dolor. Nos propone la herramienta meditativa. Ahora, si no estamos listos para meditar, cerramos ese fascículo, que es la primera receta que nos da, y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a prepararte para esto. ¿Va? Y entramos en la segunda carpeta, donde nos empieza a dar el Ashtanga Yoga, el Kriya Yoga, y dentro de esas herramientas que nos da es las famosas asanas. Las asanas para que el cuerpo esté saludable, pero fundamentalmente para entrenar la mente en el foco, en sostener la atención en un foco, en algo más grosero. Sea que está trabajando con un objeto, necesitamos un objeto para poder enganchar la mente. Luego, a medida que el practicante va acomodando un poco su mente, ordenando un poco su mente, nos propone la herramienta de pranayama, en la cual también hay un foco, hay un
ciertas pautas de respiración o un conjunto de pautas que entre todas estas hacen un gran foco. Es decir, que sigue habiendo un foco, pero esta vez es más sutil. No estoy haciendo movimientos de acá para allá, estoy estático, mi cuerpo ya no es el foco de atención, mi cuerpo simplemente es el soporte para que mi atención vaya hacia algo más sutil que es la respiración. La respiración que va a tener ciertas características, como inhalo, como exhalo, qué cantidades de respiraciones voy a hacer, en qué tiempo, qué duración van a ser cada uno de los componentes que tiene la respiración, qué cualidades está teniendo esa respiración. O sea, es todo una gran... es todo como tiene un montón de aspectos y es como una gran bola, y esa es como una gran bola al cual yo voy a sostener y enfocar. Mi atención va a estar 100% ahí. Es decir, que sigo con foco. Y ese proceso, esa práctica, poco a poco, cada vez se hace más profunda, más sutil, y va ordenando, va limpiando nuestra mente, preparando para ir luego hacia algo más sutil, que son las siguientes herramientas que vienen a continuación, que son Pratyahara, que es entrenar la mente, ponerla en un foco, en una sola dirección. Dharana, que es poder sostener esa dirección por un periodo más prolongado. Es decir, que ahí empieza a trabajar el concepto este de sostenerlo. Porque recién ahí puedo, al principio en Pratyahara es como que toco y me voy, toco y me voy. Y ahora en Dharana es como que toco, lo agarro y me quedo aferrado ahí. El meditador puede empezar a sostener ese foco sin que nada se interponga, sin que ningún discurso interno se interponga. Y eso es lo que acontece para después sí entrar en el proceso, finalmente es de meditar, que es hacerse con el objeto, empezar a interactuar desde otro lugar más profundo con el objeto, ¿sí? Pero en todo este proceso siempre hubo algo en el cual posar nuestra mente, algo en lo cual observar. Nunca fue simplemente la nada, no pienso la nada, 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 rechazo todo, no. Es elegir una cosa y sostenerla. ¿Sí? Es más, Patanjali nos va adentrando en ese proceso de meditar, y ese proceso nos indica que hay un momento en el cual le presentamos para el proceso de Pratyahara, que es el proceso por el cual nosotros le presentamos a nuestros sentidos un objeto. Le presento un objeto y digo, mira, te vas a enfocar en esto, y mis sentidos van y lo agarran como si lo hubiesen elegido ellos. ¿Qué significa esto? Ustedes, o muchos de ustedes, pueden estar atrapados mirando, enganchados con alguna serie, alguna película, y la miran así, a pleno. O por ahí es un recital, o por ahí es algo así que les llena su atención. Los que les gusta mucho el fútbol seguirán así, fanatizados, están ahí absortos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando uno lee en el diario, se va nutriendo por amigos y esto, que ve que la importancia de meditar? Entonces, uno se levanta, todo remolón a la mañana o a la tarde, en un momento del día, y va a hacer esa práctica meditativa que le indicaron que es súper saludable. Hasta el médico se le indicó ya hoy día. Entonces agarra y le dice, bueno, mira, vos vas a tener que mirar la llama de una vela. Y yo tengo, por un lado, la llama de la vela para mirar, o la imagen del hombre, o la imagen, la que se les ocurra, el que es cristiano, la de Jesús, la imagen que fuere, tengo esa imagen para agarrar y mirarla. Y por otro lado, tengo acá al costado el teléfono con todas las noticias de Instagram, de lo que hace la gente en Instagram, en las redes, o mensajitos de WhatsApp que van entrando y hacen ting, 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 o de fondo está ahí el televisor donde prende y hay un montón de canales y cosas para ver, y series de todo tipo. Pero no, pero yo entiendo la importancia de meditar, entonces voy y agarro ese objeto. Entonces estoy ahí meditando, pero ting, ting, y los WhatsApp, ting, ting, e Instagram, los medios, el televisor. O sea, cuando habla de Pratyahara, lo que nos está proponiendo es que nosotros le presentamos algo a los sentidos y los sentidos lo agarran como si lo hubiesen elegido ellos. ¿Qué pasa? Uno desde un lugar de reflexión dice, sí, la verdad que sería re importante y es re saludable meditar. Pero ¿qué pasa? Nuestros sentidos no se copan tanto con eso. Van hacia las otras cosas que son más como más atractivas. ¿Entiendes? A lo que pasa en el teléfono, a lo que pasa en Instagram, a lo que pasa en las redes, a lo que pasa en los medios, a leer el diario 500 veces, a mirar algo en Netflix, a lo que fuere. O sea, los sentidos se van y se van y no agarran esto. Y si lo agarran así al toque, un toque y se van. Toque y se van. Como si, bueno, ahí estoy y me voy.
Pero en Pratyahara, en ese proceso de ir preparando la mente para enfocar, nos dice que hay un momento en el cual, para eso tenemos que haber hecho todo un trabajo previo, que es lo que les vengo diciendo, con asanas, con pranayama, ir ordenando, ordenando la mente, para recién en Pratyahara poder empezar a presentarle el objeto y que mis sentidos vayan y lo tomen como si hubiese sido elegido para ellos. Está hablando de que cuando lo toman como si hubiese sido elegido por ellos, significa que van a agarrar todos mis sentidos, toda mi atención va a estar absorta con ese objeto, como si fuese ese último capítulo de la serie de X que tanto les gusta, o como si fuese ese mensajito que estaban esperando recibir por redes, WhatsApp o lo que fue, o como esa noticia que les súper interesaba. Nada, los sentidos decían, voy a ver qué pasó. ¿Se entiende? Es decir, que con ese grado de intensidad, con ese grado de afán, es el que es es la cualidad necesaria, es la intensidad necesaria para poder realmente acceder a un estadio meditativo, a un estado mucho más profundo. Para poder acceder a esa conexión necesito que todos mis sentidos estén presentes ahí, atendiéndolo a ese objeto, abrazándolo, como si fuese elegido por ellos mismos. Solo ahí puedo adentrarme en el campo de la meditación. ¿Sí? Y todos estos procesos son considerados Savija Samadhi, que es un, o sea, todos estos procesos, en la medida que esos van, son fructíferos y van generando como logros, a la larga van llevando hacia estadio de completa absorción entre el meditador y el objeto al cual está meditando, ¿sí? Entre el sostenedor. Mientras los objetos sostenidos terminan siendo uno. Esa es la integración en Samadhi. La plena comprensión. Ahora, hay muchos estadios. Hay muchos estadios. Más allá de eso que puede sonar como algo muy, muy supremo, es interesante, lo digo esto para tenerlo bien claro en la práctica, que Patanjali nos va contando de los estadios de Samadhi. Y en los primeros estadios, y casi prácticamente en todos, salvo al último de todo, nos menciona que el estadio de Samadhi nos va a generar una comprensión completa del objeto o del concepto que está, pero que esa comprensión va a estar teñida de nuestro smriti, de nuestra memoria. Y aquí viene algo re interesante, me parece, para todos los que están hoy día practicando o el que va a iniciarse en la meditación. Porque Patanjali nos está diciendo que, ojo, que la experiencia esa que vos estás teniendo, por más grosa que sea, por más grosa que sea, y aparte, más allá de que te bajen un montón de beneficios, seguí en ese camino, seguí, pero, ojo, tampoco te quedes enganchado con que esa experiencia que tuviste es 100% la realidad. ¿Sí? Es tomarlo con calma, como simplemente, ya, te da un estado más de comprensión, pero tenés cuidado, ojo, porque esa experiencia está teñida por tu memoria. ¿Qué sería por tu memoria? ¿Qué habla ahí? Está teñida por patrones culturales, por experiencias pasadas tuyas, es decir, que por prejuicios, por preconceptos. De algún modo es una experiencia que está condicionada a nuestra historia personal, es decir, que sigue teñido de subjetividad. ¿Se entiende? Y lo que me parece súper importante esto, tener todos en cuenta, es que si, la, es súper importante seguir en ese sentido, a llevar adelante la práctica meditativa. Pero ojo, no, uno no se la tome como si, uy, ya, mira, experimenté esto y ya tengo la posta. No se cierren a eso, no nos cerremos a eso. Porque si no, lamentablemente, eso nos va a llevar a una realidad, nos va a llevar a una fantasía, a lo que he llamado luego Bhranti Darshan, a una falsa ilusión. Entonces, sigamos el camino de la meditación. Recordemos la importancia de siempre tener un punto de anclaje, de apoyo para la mente. Trabajar en esto de sostener y practicar con una práctica regular y constante, tratando de que siempre sea la misma práctica, a lo sumo una vez al mes, o cada 2 meses, o cada 3, o cada año, cambiarlo, pero tratar de no cambiarlo menos de 30 días, sino que tratar de sostener al menos durante 30 días el mismo tipo de práctica meditativa. Y tener en cuenta que todas las experiencias que uno vaya teniendo simplemente son experiencias, disfrutarlo
y seguir adelante con la práctica día a día. No, no engancharse en el aprendizaje, uy, qué flash esto. O conquisté esto o ahora tengo la posta. Porque ya Patanjali, imagínense que Patanjali lo expresa luego de haber hecho un trabajo muy, muy profundo. Ya nos expresa que, ojo, que esas experiencias están teñidas de la historia personal de uno. Bueno, muchas gracias. Ahí pregunta Fernanda. No, si hago cursos. Ah, no, dice que sí, exacto. Sí, damos talleres, damos cursos de capacitación, tanto de meditación o de filosofía o prácticas también, ya sea mindfulness, asanas. En realidad, cuando hablamos de yoga, yoga involucra asanas, pranayama, meditación. Muchas herramientas, no, no solo asanas. Así que bueno, muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana y el sábado que viene seguimos aquí a las 12 del mediodía, compartiendo los Yoga Sutras, la atención a la mente, herramientas de mindfulness, en neurociencias y el área de la psicología. ¿Vale? Un cariño grande. Hasta luego. Chau, Patrick. Gracias, ¿eh? Chau, Nor. Chau, Romy. Chau, Chloe. Chau, Fer. Hasta luego. Buen fin de semana.